Croquettes. Okay, it's made with potatoes, I think, or? No, it's some kind of pancakes. Oh, pancake with flour. And inside, okay. Vegetables and chicken. Okay, it's the. Okay. We made also with mushrooms, cheese, or. Yeah, and also with cabbage. It's very popular. Okay. So, esta es como una empanada y dentro pues tiene queso a veces, vegetales, pero este es de pollo. Muchas veces tiene col. Y col también, ¿no? Sí. Bueno, vamos a probar qué tal. ¿Champiñones también? Champiñones. Sí, y carne. Eso depende, pero la mayoría de esas croquetes son de col. Ok. De champiñones. Ah, okay. You have to drink it. Okay. Oh my God. You have to say na zdrowie. Na zdrowie. Sí. I got. Bueno, chicos, mi primer vodka original desde Polonia. Sí, es Zubrowska, se llama. Zubrowska, wow. No, eso no voy a poder tomar en una, ¿eh? Puedes tomar todo a la vez. ¿Todo me van a hacer tomar? Sí. ¿Y tengo que decir? Na zdrowie. Na zdrowie. Sí, cuando bebes luego tienes que decir na zdrowie. Ok, pero hoy... A ver, chicos, salud, chicos, desde Polonia. Everybody drank vodka, so everybody drank and everybody smoked cigarettes. Bueno, algo más que nos comenta Adam es que hace negocios, intercambios con el vodka. Hicieron, ya ahora no se hace. Ahora no Hicieron, se hace, pero antes. Era del comunismo, pero ahora. Ah, del comunismo, vale. Es algo interesante que el vodka lo intercambiaban por cosas. Sí. Hacía un intercambio y eso es que, bueno, interesante, es ¿no? que todo el mundo bebía alcohol, entonces era una como moneda. Ok. Se utilizaba para comprar algo, hacer negocios también. Como un trueque, un intercambio. Sí. Trueque, en Perú le decimos trueque, al intercambio de cosas. Culturizamos con Adam, que sabe mucho. Here is okay. Adam. Adam. Where? Yeah. ¿Dónde está Adam? Bailando feliz este hombre, miren a Adam por ahí. Ahí está Adam. Ahí está. Dándolo todo en la pizarra. Bueno, así pasamos viendo videos, riéndonos. Y pues algo que os puedo compartir, que puede ser quizás de interés para vosotros cuando vayan a visitar Polonia, es que bueno, primero que nada, es un país bastante católico, así es que verás a jóvenes, gente mayor en las iglesias y es algo normal. En segundo lugar, es un país que conserva mucho la familiaridad, el estar con la familia, la mujer, el cuidado del hogar, de los hijos, y es algo muy aceptado y normal para ellos. Y en tercer lugar, aunque parecen personas frías en primer contacto, cuando te vas haciendo sus amigos, son personas muy amables, muy gentiles, muy humildes, y te van a tratar como un rey si eres un huésped en su casa. Luego de unas horas, pues decidimos irnos a la plaza para disfrutar los juegos pirotécnicos, el ambiente, para dar la bienvenida al año nuevo. Bueno, chicos, nos encontramos en Rzeszów, en la parte este de Polonia, a punto de recibir el 2024 de la mejor manera, con gente de Polonia. De verdad que feliz, muy feliz, de verdad. Gente muy amable, hospitalaria, ¿qué más puedo decir? Gracias, gente Adam. Gente amable, estamos esperando al año nuevo. Solo faltan 3 minutos. 3 minutos, chicos. Listos, todos.